Argaram. Sale rápidamente a hacer la vanguardia. Estamos iniciales por el centro. La pista número 4 con ventaja sobre el 1 que lo hace por dentro. Entramos esto que el número 2 abierto va resueltamente. Busca la vanguardia número 7. Han descontado ya los primeros metros de la prueba. Lo está haciendo el competidor número 5 en la vanguardia. Mantiene ventaja sobre el número 2 que lo hace por dentro. Abierto va resueltamente. Busca los punteros en el número 7. Más abierto lo hace en la 4 colocación. El 6 por el lado de la pista que es el número 5. Están en la mitad de codo los competidores ahora. Siempre el 5 la vanguardia mantiene ventaja sobre el número 7. Por el lado de la pista que es el número 12. Abierto lo hace el competidor número 6. Más abierto va en busca de los mismos el número 12. Para pasar por los 500 ahora con lucha por la vanguardia, el 2 con el 5, el 5 con el 2, abierto va resueltamente, busca la vanguardia, el 12 se aprestan a hacer el ingreso a la recta final, últimos 500 metros, Galdico dominó abierto el número 12, con ventaja sobre el 2 que lo hace por dentro, entramos en esto que el número 6 más adentro lo hace el número 7, más adelante lo hace el número 5, del fondo de la atropellada lo hace el 4, apareado con el 8, últimos 300, metros Galdico siempre el 12 la vanguardia, mantiene ventaja sobre el número 2 que se resiste por dentro, abierto lo hace el número 4, entramos en esto que el número 6, 120, metros Galdico siempre el 12 la vanguardia todavía, con ventaja sobre el 2, 15 volante abierto lo hace el 4, pocos metros para el Nico, 12 mantiene ventajas apreciables sobre el 4 que fue el segundo lugar y cruzaron el Nico.